Durante 4 días, Cienfuegos volverá a convertirse en la capital del monólogo latinoamericano. Esta edición del evento propone la presentación de 14 obras cubanas y extranjeras que competirán por el premio Terry, el cual reconocerá la mejor puesta en escena, actuación femenina y masculina, así como el mejor texto latinoamericano representado. Después de 4 años sin hacerse el festival por el COVID y otras cuestiones que de la economía, producto mismo del COVID, pues hemos decidido hacer este año un festival, si bien no con la misma cantidad de días ni la misma cantidad de grupos con la que íbamos creciendo cada año. Recuerdo que el último festival fueron 27 grupos, fueron 5 días, más uno de llegada, 6 días y demás. Pero igual creo que vamos a cumplir el objetivo del festival. Uno, que era dotar a la ciudad de Cienfuegos de una programación de teatro que pudiera atraer la atención del público en función de una promoción y de una producción para concentrar ahí toda la fuerza, rescatar ese público teatral, rescatar los espectáculos teatrales, no de una manera aislada, sino de una manera cohesionada. Es un placer para nosotros que repitan figuras como Rosana Pineda, que es conocida en el teatro cubano, directora de un festival, Magdalena Sin Fronteras. Tenemos también varios elencos internacionales que una vez más se suman a este festival. Entre ellos el costarricense Joe Collazo, discípulo de Teófilo Torres, un excelente actor, director escénico de Puerto Rico, que hoy nos trae un espectáculo diferente. Pero tenemos novedades. Estará en Cienfuegos por primera vez Teatro La Barca, un colectivo de la provincia de Guantánamo que nos va a recrear con un espectáculo de títeres. Además de las habituales puestas en escena en el Coloso Cienfueguero, otras sedes de la provincia se suman. También se realizará un evento teórico que amplía el alcance de la cita para socializar las experiencias y metodologías de los participantes. Hemos promovido la participación en estos talleres de los estudiantes de las escuelas de arte, ya sea nuestros instructores, de los que están estudiando la carrera de instructores de arte que están aquí mismo en Cienfuegos, los que están en Villa Clara, o sea, tratamos de sumar en estos talleres, ya que consideramos que es una experiencia única. Rara vez tenemos en provincia participación internacional, teatral internacional, y el Festival del Monólogo acá en Cienfuegos es una experiencia única en Cienfuegos y en muchas provincias. Entonces, bueno, que nuestros estudiantes, que todos los que estén vinculados al mundo artístico, pues estén participando de este festival. Y eso hemos querido incentivarlo también desde los talleres. El festival es el único de su tipo en el país y al concluir el evento en el centro sur de Cuba, varias presentaciones tendrán lugar en el Bertolt Brecht de La Habana, que este año acoge a los grupos en condición de subsede. Alien Armas Enríquez, Notisur.